Bueno, hasiko gara ja. Eskerrik asko onaino etxagatik gurekin, ja azken mailan gaude, eta mailaren izena da Cuerpos, acciones y la construcción de la subjetividad política. Islariak, Noemi García Lepetit, Luis Miguel San Martí Cabá, Gorka Álvarez Barragón eta Iván Alvarado Castro, eta azkena Ernesto García López. Gracias por aguantar hasta ahora con nosotros y con nosotras. Hemos llegado ya a la última mesa, aunque recordar que luego está también la ponencia de Mariluz Esteban. El nombre de esta última mesa es Cuerpos, acciones y la construcción de la subjetividad política. Y los ponentes y las ponentes son Noemí García Lepetit, Luis Miguel San Martín Cava, Gorka Álvarez Barragán, Iván Alvarado Castro y Ernesto García López. Empezamos con Noemí García. 5 minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi trabajo está basado en las Asambleas Populares de Vivienda, en un trabajo de campo. Este será mi índice. Primero daré una introducción un poquito extensa, intentaré no mucho, dando un poco una pincelada sobre los problemas a los que me encontré durante mi investigación y los objetivos, aparte luego la metodología, análisis y conclusiones. Las APV, ¿qué son? Son asambleas populares de vivienda, grupos de vecinos que se entreayudan para luchar contra sus problemas de vivienda. En el 15M, cuando las protestas pasan a los barrios, surgen las asambleas populares. Entonces, las asambleas populares de vivienda no son más que una sección de esas asambleas populares en el que se trata el tema de la vivienda. Se suman de esta manera a los esfuerzos de la PA y en Madrid hay más de 40, ¿no? Tantas como asambleas populares prácticamente. ¿Cómo funcionan? Principalmente unas asambleas semanales en un centro social de barrio en el que se da un soporte moral y práctico al afectado. También se queda masivamente para intentar reparar los desahucios, lo que se llama como stop desahucios. Luego unas visitas de presión al banco también del afectado y finalmente un acompañamiento del afectado a los juzgados, normalmente menos personas. Tal y como lo define un integrante de las APV que me ha gustado mucho, las APV son convertir en humano a alguien que está en un traje metido y que el traje se le quede grande, que baile dentro del traje. ¿Cómo he decidido abordar su estudio? A mí me ha parecido ver tres líneas de enfoque principales dentro de las APV. La primera, la lucha política del 15M. Como ya sabemos todos, las APVs, los movimientos antidesahucios, son una de las manifestaciones del 15M más visibles y apoyadas por la ciudadanía. Nacen en este contexto de crisis española, donde se vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda, con una ingente cantidad de desahucios, y tienen una cierta influencia de las ideas ocupa, como la toma de los espacios públicos o la lucha contra la especulación inmobiliaria. Pero me parece que las APV son mucho más que una lucha política, sino también es un grupo de personas que dan un apoyo muy seguido y personalizado al afectado. Entonces, en este sentido, se puede también analizar como grupos de voluntariado colectivo que se han estudiado, de manera que poniendo el foco en cómo un grupo da pues un tiempo, unos servicios, según unas normas grupales que él mismo define. Entonces, de esta manera, el grupo exige, sanciona, recompensa. Entonces, en este sentido, me he encontrado dentro de las APV, cuando hacía mi trabajo de campo, ejemplos pues como, por ejemplo, personas que aparentemente eran un poco más adineradas que el resto, por ejemplo, tenían varios pisos en una zona muy buena de Madrid, pero aún así estaban hipotecados y pedían la ayuda de las asambleas, pues bien, la asamblea se planteaba si les quería ayudar o no. Entonces, de esta manera, bueno, están poniendo unas normas, ¿no?, en esta ayuda que están concediendo. Y por último, la APV como cooperación grupal. En este sentido, se marcarían dentro de las nuevas iniciativas europeas de ayuda mutua. Quizás puede estar surgiendo un nuevo contrato social a raíz de la crisis, al margen de estados liberales que a lo mejor no les están satisfaciendo sus necesidades, al margen de ONGs, servicios oficiales, etc. Entonces, las personas se empoderan y los barrios. De nuevo, cito un integrante de la APV que me gusta cómo lo describe. Los hay que a través de esto salen de su problema y, ¿cómo decir? Escuchando el problema del otro se implican en la solución del problema y se diluye un poco el suyo. Y se hacen bichos políticos, ¿sabes? Auténticos activistas. Si nos fijamos en esos tres enfoques, en realidad están poniendo la atención en diferentes relaciones. El primero estaría poniendo la relación entre las APVs y el Estado, el poder.
El segundo, estaría poniendo el foco entre un grupo de voluntarios que ayuda y unos afectados que están recibiendo esa ayuda. Y finalmente, la cooperación grupal estaría poniendo el foco en la relación entre los afectados. Entonces, este estudio, bueno, el primer enfoque, decir que obviamente es un enfoque de denuncia, yo ideológicamente comulgo totalmente con ese enfoque, es donde, también donde más se ha hecho análisis antropológico. Y este estudio se va a centrar, en, sin embargo, en los otros dos, que es las relaciones al interno de las APV, entre los propios miembros. Entonces, después de todo esto, ¿las APV realmente es una relación entre voluntarios y afectados o solo entre afectados? Pues bien, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla, hay una cierta complejidad, porque se puede decir que hay como un continuum dentro de ese, lo que yo he llamado grado de afección, es decir, cómo están afectados los, pues, los afectados. Entonces, en esta flecha veríais que, bueno, desde el que no está nada, nada afectado hasta el que va a ser inminentemente desahuciado, se pueden ver muchos estados intermedios, pues, por ejemplo, una persona que lleva un año en un proceso de desahucio, por ejemplo, otro que quizás tiene una vivienda precaria, que a lo mejor ha sido desahuciado y vive de manera precaria, o otras personas pues, que quizás tienen un alquiler alto con respecto a su renta. Entonces, si bien existe este continuo, también se pueden distinguir dos tendencias grandes, la tendencia a la ayuda y la tendencia a ser ayudados, ¿no? Lo que se podría definir como voluntarios y afectados. Entonces, como veis, cada tendencia puede abarcar diferentes estados y existe una zona intermedia en la que las personas pueden tanto ayudar como ser ayudadas. Entonces, bueno, visto un poco aclarados los conceptos, tal y como les entiendo yo, de voluntarios afectados. Volviendo a la pregunta inicial, se podría decir que existe en la diversidad de las APVs de Madrid una diversidad. Algunas predomina la relación voluntario-afectado y en otras la relación entre afectado y afectado, que es lo que vamos a ver a continuación. Y añado también que luego veremos cómo se puede construir, parece haber una construcción social dentro del concepto de afectado. Mis objetivos, por tanto, son investigar estas relaciones internas en las APV y especialmente las implicaciones de una relación predominante voluntario-afectado o solo afectados. Y también voy a proponer pues, las bases para una posible clasificación de los movimientos de voluntariado colectivo. La metodología fue un trabajo de campo que hice escogidos asambleas populares de vivienda de barrios de Madrid, barrio de Carabanchel y el barrio de Tetuán. Las escogí por tener, me pareció que tenían una dinámica muy distinta. Lo hice el año pasado y a través de una observación participante, en asambleas, stop desahucios, etcétera, y un par de entrevistas. Mi análisis lo he dividido en dos fichas analíticas, digamos. En la primera intento ver la interrelación entre el grado en el que están afectados los miembros y su participación. Entonces, he intentado sistematizar de alguna manera esta, tanto el grado de participación como el grado de afección. Bueno, por supuesto es muy aproximativo, pero me parece que, bueno, que puede ayudar para la claridad luego del análisis. Entonces, según su grado de participación, lo divido en tres categorías, los que participan poco o nada en los casos de los demás, los que participan bastante en los casos de los demás, pero que no están muy involucrados en la organización, y finalmente los que asumen realmente roles de importancia, lideran, moderan, cogen turnos de palabra, toman actas, están conectados con otras redes de activistas. En cuanto al grado en el que están afectados, lo he dividido en cuatro categorías, desde el que no está nada, nada afectado hasta el que está pues gravemente e inminentemente afectado, un desahucio dentro de días o semanas, y luego entre medias tendríamos ligeramente afectadas o el gravemente afectado, pero no de una manera inminente. Quizás tiene su desahucio para dentro de 6 meses o quizás es una persona que ya ha sido desahuciada, pero que vive en una situación precaria. Esta sería la interrelación, por supuesto, como digo, muy esquemática, pero donde intento mostrar las líneas más los un poco representativas. Entonces, aquí estaría mostrada la interrelación entre el grado de afección y el grado de participación. Entonces, como podéis ver, los nulamente afectados no están presentes, ¿vale? Porque, bueno, basándome en los discursos de los miembros de las APV, ninguno dice estar nulamente afectado. Por otro lado, los ligeramente afectados sería esta línea de aquí que veis aquí. Entonces, podemos ver cómo en Tetuán estos asumen la mayor carga de participación dentro de las asambleas. Sin embargo, en Carabanchel tienen un peso mucho menor. A continuación, los gravemente afectados, pero no de una manera inminente, que sería esta línea de acá, la siguiente. Vemos cómo en Tetuán no participan apenas y, sin embargo, en Carabanchel pues son los que asumen la mayor parte de la participación. Y, finalmente, los grave e inminentemente afectados,
La última línea pues no participa en nada y esto es bueno, bastante lógico porque obviamente tienen un problema tan grande que no pueden ayudar a otras personas muchas veces. Entonces, estos esquemas yo creo que corresponderían el primero a una relación predominante voluntario-afectados, o sea, unos pocos asumen toda la carga de ayuda hacia otros que están más afectados que ellos, y en el caso de Carabanchel sería una relación predominante de afectados frente a afectados, ¿no? Todos, bueno, afectados ayudan a otros afectados. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener estos dos tipos de relaciones predominantes dentro de las dinámicas grupales? Pues bien, me parece que una de las más importantes es esto que ya hemos señalado, el rol de estas personas, que son los gravemente afectados de manera no inminente o exafectados, porque efectivamente estas personas llevan quizás un año o dos años en un proceso de desahucio, con lo cual han acumulado una experiencia muy grande en este proceso de desahucio y entonces tienen mucha capacidad de ayuda a los demás, especialmente porque tampoco están en una situación urgente. Entonces, bueno, vemos cómo en la relación predominante voluntario-afectado, como en Tetuán, estas personas no participan apenas y, sin embargo, en la de Carabanchel participan mucho, son los que más participan, de hecho. Entonces, bueno, en cuanto a las causas, pues no las tengo muy claras, pero algunas hipótesis, por ejemplo, podrían ser cómo en Tetuán, por ejemplo, estas personas que llegan a la asamblea nuevas, cómo se encuentran con una serie de voluntarios que les dicen de alguna manera lo que tienen que hacer, quizás se estaría llevando a cabo una reproducción de la lógica de dominación a la que, por desgracia, es posible que estén acostumbrados ya con instituciones del Estado, banco, juzgados. Es decir, llegar a un sitio donde te están diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, en Carabanchel, cuando estas personas llegan y entonces ven a otras personas como ellas, igual que ellas, pero que asumen unos roles mucho más fuertes en la participación, esto les puede animar a ellos también participar. Otras implicaciones podría ser la participación, como hemos dicho ya, concentrada en unos pocos en el caso de Tetuán, verticalidad en relaciones, sin embargo en Carabanchel pues, es una asamblea mucho más dinámica, relaciones más horizontales. En cuanto a la preparación, en Tetuán es mayor, se hace en orden del día, se recogen actas, cosa que no se hace en Carabanchel, donde, por ejemplo, también se pueden registrar más enfrentamientos, hay más enfrentamientos abiertos en la asamblea, quizás esto puede ser porque hay más personas que están compitiendo por el mismo espacio de poder y participación. Luego, con respecto a la construcción de identidad colectiva, también se ven muchas diferencias. En Tetuán, me parece haber observado una mayor normatividad, eso es a lo que me refería antes con la demarcación de fronteras, o sea, cómo parecen mucho más, que ellos piensan, dicen, hay como más normas en cuanto a quiénes van a ayudar o quiénes merecen esa ayuda, digamos, ¿no? Más que en Carabanchel, donde parece ser mucho más inclusivo. Y luego el concepto de afectado. En Tetuán parece que intentan paliar esa gran verticalidad en las relaciones con frases como, por ejemplo, todos somos afectados. Bueno, y aquí debajo pues son una serie de citas donde se ven un poquito las diferentes dinámicas en un grupo y otro, las relaciones más verticales u horizontales. Ya por último, en las IS2 intento contraponer las APV, considerándolas como voluntario colectivo, las desgrano digamos, en dos componentes, uno sería el de lucha política y otro el de ayuda social. Por una parte, lucha política, me refiero a lo que yo considero como un rechazo, denuncia, esfuerzos por cambiar el orden político. De alguna manera se pone el foco más en las causas del problema, en los responsables, en la APV serían iniciativas de firmas, referéndum, coordinación con otros grupos de desahucio. Y por otro lado, el de la ayuda social, que sería propiamente el de la ayuda de seguimiento al afectado. Entonces, esto quedaría así, de alguna manera, los dos componentes, que se podría poner en un gráfico, mucha ayuda social y mucha lucha política, quizás aquí se podría marcar a las APVs, en los que se hace una denuncia muy fuerte de culpables y se atiende también a las víctimas de una manera muy importante. Tener mucha ayuda social, movimientos de mucha ayuda social y poca lucha política, pues sería en donde se da mucho servicio a las víctimas, pero los culpables están invisibilizados. Esto puede ser porque a lo mejor no sean fáciles de identificar las causas del problema o que quizás la relación entre la sociedad y el Estado no posibilita, ¿no?, la denuncia de estos culpables. Y luego, por otro lado, mucha lucha política, pero poca ayuda social, pues bueno, sería la situación contraria, en la que los culpables
sea, se pondría el foco en la denuncia de los culpables y las víctimas estarían de alguna manera invisibilizadas, quizá pues eso también porque sea un colectivo difícil de acotar o identificar. Dentro de esta distinción, esta diapositiva es un poco de autocrítica, digamos, me planteo si realmente esta separación no es artificial. Entonces, porque efectivamente muchos movimientos sociales tienen estos dos componentes y parece difícil asociarlo. Es decir, un voluntario de la UPV, si por ejemplo le pregunto pues si hace lucha política, que no, o sea, si yo le digo que no hace lucha política cuando escucha a un afectado, pues es posible que él no esté de acuerdo, ¿no? Porque para él son dos cosas que están totalmente asociadas. Pero también es verdad que a veces me ha parecido verlas en confrontación. Por ejemplo, en un caso de la Asamblea de Vivienda de Tetuán, casos de hipotecas sin bancos, hipotecas privadas en los que solo había un drama social, por ejemplo, una mujer que iba a ser desahuciada por su exmarido, obviamente ahí no había lucha política alguna, pues bien, la Asamblea se pensó si ayudar o no. Con lo cual ahí estarían como distinguidos esos dos componentes. Bueno, voy pasando. Las conclusiones, pues como hemos visto, cómo las APVs estudiadas pueden corresponder a modelos de relación predominante voluntario afectado y afectado-afectado, cómo condicionan sus dinámicas y sus discursos. La de Tetuán es menos participativa, más vertical y sancionadora. Carabanchel parece más dinámica, desorganizada e inclusiva. Y cómo se podría estar haciendo una construcción social del concepto de afectado. Y finalmente, la figura clave del afectado grave no inminente o exafectado, que puede no participar nada o ser el núcleo organizador. Y luego pues, la propuesta de modelo para clasificar el voluntariado colectivo en base a dos componentes. Muchas gracias y bueno, también decir que apreciaría cualquier tipo de comentario porque es mi primera charla de antropología, así que cualquier comentario positivo o negativo pues, lo agradecería mucho. Gracias. Bueno, primero comentar que con esto del control del tiempo, que lo has hecho muy bien hoy mismo, me he olvidado decir el título de tu ponencia, tu comunicación, que es Asambleas Populares de Viviendas entre la Protesta Política y el Voluntariado Social. Y ahora le tocaría el turno a Luis Miguel San Martín Cava con la infrapolítica de la movilización en la PA. ¿Qué? Ah, sí. Los papelitos no están como notillos, Vale. Bueno, pues empezando la PA, se ha vuelto bastante famosa dentro del mundo de los movimientos sociales porque es de los colectivos que más referencialidad a nivel mediático ha conseguido. Y conocemos muchísimo a la PA por las noticias que sacan en prensa, en televisión, pero ¿cuál es muchas veces la estrategia, las intenciones o incluso los marcos que están guiando la acción de los individuos que participan en esta movilización? ¿Cuál es esa infrapolítica? Eso es un poco lo que intento explicar en esta comunicación, que de hecho surge a raíz de un fenómeno repetitivo que me encontraba cuando realizaba entrevistas o preguntas a los distintos informantes, y era que muchas veces no valoraban a la PA tanto por ser una especie de fondo de distintos conocimientos técnicos con los que negociar con los bancos o informarse cómo podían resolver su propio caso, sino que muchos de los miembros que al final más se quedaban en la PA lo valoraban precisamente por un carácter de comunidad, de sentirse identificado en el problema de los demás como padecedores de una misma injusticia social. Así, por ejemplo, una de las citas de Lucía, que era cofundadora de la PA y es miembro de PA Barcelona, explicaba: ahora hablará esta persona sobre su caso y verás que más o menos es lo mismo, el problema es el mismo. Evidentemente hay que solucionar los casos individuales, pero el problema es colectivo y hay que dar soluciones colectivas. Y precisamente es cuando esa conciencia de que hay una dimensión colectiva del problema es cuando se plantea un nivel estratégico de cómo solucionar las causas que la han generado. La metodología está basada principalmente en una delimitación del grupo de estudio por una cuestión de condición temporal. Aparte, cada PA tiene su funcionamiento, con lo cual el grupo referente que yo tomé fue PA Barcelona, pero prestando atención a las movilizaciones que muchas veces se desarrollaban a nivel catalán. Un estudio que es puramente cualitativo, descriptivo, donde se utilizó principalmente observación participante, el análisis biográfico y el uso de fuentes documentales. Lo que voy a presentar básicamente son datos extraídos entre septiembre y febrero del 2015, aquí me he equivocado, y los espacios cubiertos son 12 asambleas de bienvenida de PA Barcelona, 12 asambleas de coordinación, que es donde se decide estrategia, organización del grupo, luego una campaña de acciones contra Catalunya Caixa entre septiembre de 2014 a febrero de 2015 y una movilización internacional que se realizó contra el fondo buitre Blackstone el 11 de febrero.
El marco teórico parte de la noción goffmaniana de marco en el sentido de cuando hay un grupo que comparte unos similares esquemas de interpretación desde los cuales localizar, percibir, identificar, incluso etiquetar distintos fenómenos, es más fácil guiar una reacción común. Y como nos explica Bandy, muchas veces esta relación entre los marcos es completamente convencional, no es esencial. Se tiene que trabajar y se tiene que trabajar alrededor de expectativas sociales compartidas en sus interacciones diarias. ¿Qué tipo de taxonomía utilizan los sociólogos que han aplicado esta noción de marco a los movimientos sociales? Los de marcos de acciones colectivas, que se identifican en tres categorías. Primero viene diagnóstico, que explica las causas y responsabilidades de un fenómeno social. De esta manera, por ejemplo, el tema de los desahucios deja de ser un gran conjunto de desgracias individuales para ser una injusticia social. ¿Por qué? Porque tiene causas estructurales con responsabilidades y con responsables. No estamos hablando de un fenómeno atmosférico, es un fenómeno rastreable. Por otra parte, viene la de pronóstico. Si tiene causas estructurales, podemos incidir para modificar las variables que están entrando en juego y generar otro contexto diferente. De ahí que surjan objetivos y estrategias específicas, siempre en la búsqueda de unos resultados. Y después la motivación, las alegaciones proclives. ¿Por qué esos objetivos y estrategias y no otros para solucionar ese diagnóstico que se ha realizado? Claramente, estos marcos de acciones colectivas lo que hacen es colocar la acción de un grupo determinado en un campo de juego con distintos actores sociales. Y eso implica proyecciones de identidad para cada uno de estos actores. De ahí que hay otra clasificación que se deriva, que es la de los campos de identidad. Por una parte están los protagonistas, movimiento y aliados, los antagonistas, responsables y enemigos, y la audiencia, que son observadores, pero para los movimientos sociales siempre potenciales aliados que de alguna manera hay que cooptar y atraer. En nuestro análisis etnográfico encontramos, sobre todo partiendo de las fuentes bibliográficas, que se trata el tema de hipotecario como un tema de fondo también de valores. Es decir, el capitalismo no es solo un sistema de relaciones económicas, sino también de valores ideológicos. ¿Qué es la hipoteca, sino el poder tenerla, que una señal de prestigio de que has entrado en la edad adulta y de que realmente puedes competir en el mercado? Es como la última seña de identidad. De este modo, cuando vienen las familias por primera vez a la PA, ¿qué es lo que ocurre? Que no vienen rabiosas, no vienen enfadadas. Lo que te explican todos los fundadores o la gente más comprometida con los distintos nodos es que vienen culpabilizadas y vienen sobre todo con una sensación de miedo. Se sienten atomizadas. ¿Por qué? Porque precisamente vendrían con ese modelo competitivo introducido en su cabeza. El hecho de no poder pagar la hipoteca, por lo tanto, se convierte en un estigma visible de su fracaso a nivel laboral, económico, relacional e incluso cultural. Y precisamente de ahí surge la necesidad de crear un relato completamente distinto con unos valores que precisamente lo que hacen es difuminar ese estigma. ¿Cómo se desarrolla ese relato? Pues en el marco de diagnóstico es tu hipoteca, en realidad, el que estés en un proceso de ejecución hipotecaria es una consecuencia de una burbuja inmobiliaria perpetrada desde el año 1988 a 2007, sobre todo intensificada cuando José María Aznar aplica la ley de suelo, liberalizando completamente la construcción. Y como eso generó una especulación que aumentó increíblemente los precios, la única manera que tenía la gente de acceder a una vivienda, ¿cómo era? Mediante el sobreendeudamiento. Y un sobreendeudamiento que los bancos sabían que no se podía pagar en un futuro. Era un negocio redondo y, además, en el momento en que entráramos en proceso de ejecución hipotecaria, no solo se quedarían con tu casa, es que, además, la deuda continuaría, a diferencia del resto de países europeos. ¿Y cuál es, entonces, la estrategia a llevar? Pues el talón de Aquiles, así lo hipotetizaban los cofundadores de la primera PA de Barcelona, era la imagen mediática de bancos y de partidos políticos. ¿Por qué la imagen mediática? Porque al banco le supone dinero, dinero que pierde en publicidad, dinero que pierde en clientes, a los partidos políticos le supone un peligro de continuidad laboral. ¿Y la motivación? ¿Por qué desobediencia civil en estas estrategias? Porque realmente estamos en un país donde la ley no obliga al banco a prácticamente nada. Por eso tienes que ocuparles, por eso tienes que ejercer desobediencia civil. No es porque quieras, es que no te queda otra vía para que la gente no se quede en la calle. Esto a su vez generaba otras proyecciones de identidad, es decir, de repente los afectados se ven como víctimas de una estafa que se autoorganizan para proteger su propia autotutela de derechos. En este sentido pasan del estigma de no saber en qué categoría ponerse y de tener miedo de cómo le clasifique el otro a tener una inscripción en un grupo, es decir, yo me siento parte de este grupo que me protege y yo a la vez les protejo. Y la característica principal es esa autotutela de derechos,
pasan una inscripción que utiliza el discurso público. Ni siquiera un banco abiertamente podría decir desahuciar es un buen negocio. Y de esta manera estás generando, por una parte, un discurso oculto que sí va en contra de los bancos, pero como diría James Scott en su obra de los dominados el arte de la resistencia, protegido por una capa de discurso público muy difícil de atacar. A su vez, la proyección de antagonista sería que las entidades bancarias y partidos políticos son beneficiados de esta burbuja inmobiliaria, son los responsables. Y, por último, la audiencia. ¿Qué ocurre con todos aquellos préstamos de ejecución hipotecaria? Ah, pues que también están sufriendo la crisis. No sufren un desahucio, pero sufren una crisis perpetrada por una burbuja inmobiliaria. Por tanto, ya hay una conexión directa entre los afectados por la hipoteca con los afectados de la crisis, que en realidad es una estafa. Y precisamente como seguimos en esa estafa, todos somos potenciales futuros afectados en el momento que, por ejemplo, perdemos nuestro trabajo. Esto genera precisamente la noción de una intracomunidad imaginada, en el sentido de que toda la actividad de la PA se asienta en estas distintas proyecciones de identidad y mide cómo va a ser su estrategia. Ahora bien, ¿cómo se despliega ese relato en su día a día? Precisamente con tres valores: horizontalidad, todos somos iguales, todos aportamos, todos contribuimos, colectivismo, las estrategias y el funcionamiento se tiene que consensuar, y el más importante de todos, el que es la columna vertebral, optimismo, triunfalismo, el llamado lema, sí se puede. Es decir, si nos autoorganizamos veréis que esas estrategias son realmente resolutivas. Y funcionan principalmente con dos prácticas de dos asambleas. En la asamblea de bienvenida, mediante el asesoramiento colectivo. Cuando llegan los afectados, no hay un abogado que le coge los papeles, sino que todos se ponen en círculo, como en PA Barcelona, y comienzan a contar sus distintas experiencias. El sujeto de referencia en todas las interacciones, ¿cuál es? La asamblea, y el de respuesta también. Lo que ocurre es que un afectado, por ejemplo, llega llorando, como muchos, y explica pues, que tiene miedo de no alimentar bien a sus hijos para pagar la hipoteca. Y entonces otro afectado le dice, yo llevo un año sin pagar y todavía no me han echado de casa. Y eso ya les tranquiliza. A su vez, las técnicas del mismo modo. Llega alguien y dice, el valor de mi vivienda supera al valor de mi deuda. Y entonces otro afectado que lleva, por ejemplo, 2 años en la APA le dice, entonces lo que tú tienes que pedir es una ejecución express, que a cambio de que tú entregues la vivienda, te eliminen toda esa deuda, porque ahora mismo tu vivienda vale más. Ese asesoramiento colectivo genera una empatía que hace que ese relato realmente se interiorice en una especie de funcionamiento de psicodrama, como explicaban precisamente con las mujeres de las víctimas del franquismo en una anterior ponencia. Y en las asambleas de coordinación funciona mediante un consenso estratégico de cómo se van a realizar las distintas movilizaciones, y siempre con una distribución de roles que se procura que sea rotativa. Por ejemplo, ahí tenemos un cuadro, que no se ve muy bien, que está sacado del protocolo de acciones de PA Barcelona, que explica todos los roles necesarios para hacer una acción. ¿Quién hará streaming? ¿Quién atenderá medios? ¿Quién mediará con la policía? ¿Quién estará en redes sociales? Y siempre se procura que haya una persona que quiera aprender con una que ya tiene experiencia. De modo que esa horizontalidad se hace real con el tiempo. No es solo una pedagogía política basada en el relato, sino también en la práctica de que la gente sea capaz de tomar más responsabilidades y de contribuir al movimiento. Y sobre todo incluso de visualizarlo después en asambleas. ¿Qué ocurre en las acciones? Que realmente se consigue esa interiorización de todo ese relato, porque realmente lo que es el espacio formal, ese espacio que parece invencible, por ejemplo, de los bancos, es tomado por los miembros de la PA. Aquí podemos ver una acción internacional que se hizo contra la venta del 90% de los activos inmobiliarios de Caixa Catalunya al fondo buitre Blackstone. Esto implicaba que todos los activos hipotecarios que se estaban negociando en ese momento ya no podrían ser renegociados o estarían bajo criterios de este fondo que es conocido globalmente como el peor de todos, el que más desahucia, el que más especula. De modo que se hizo una acción internacional con ayuda de María Granate, aquí los vemos en San Francisco, aquí en Nueva York, aquí estas son las oficinas de Blackstone, la gente saltando las vallas, y aquí vemos a gente que está en Rambla, Cataluña, ocupando una oficina de CX. El objetivo sigue siendo el mismo: dañar mediáticamente la imagen de Blackstone. Muchas veces estas acciones que hacen esa interiorización corporal del optimismo, en el sentido de que ya no te sientes como un individuo atomizado, sino parte de, como lo llaman en la PA, un ejército que vence, que daña realmente al banco, que lo puedes amedrentar, viene acompañado en redes de una sistematización del relato, muchas veces en forma de vídeo, para precisamente atraer a esa audiencia. Aquí, por ejemplo, he traído un vídeo que es sobre la acción. D
This is a message to Blackstone. From Spain. From the tenants of your new houses. Houses that used to be our homes. Maybe you don't know us. But you will. Yes, you will. We are the bar. La plataforma afectada por la hipoteca. The Spanish platform against evictions. And we fight for the right to housing. The Spanish government and the rescue to Spanish banks are selling our houses to you with huge, huge discounts. Discounts that were denied to us. And now you are rising the prices, putting all of us in risk of eviction. Maybe you think you are untouchable, hiding in your nice building in Manhattan. But you are not. You don't know what we are capable of. This is what we do to people like you. And this is what you do to people like us. You listen carefully, Blackstone. We will fight for our homes. For our rights. For our dignity. For our sons and daughters. And grandchildren. We will fight against your economic interests. Against everything you represent. We will make sure that everybody knows who you are and what you do. Get ready. We are. Bueno, faltaba una diapositiva, pero como he visto que la gente aplaudía, pues si quieres, lo dejamos aquí. Sí. Bueno, muchas gracias. Por los minutos, lo cual agradecemos. La siguiente ponencia es la de Gorka Álvarez y Iván Alvarado, con el título de La praxis teatral como proceso político, una aproximación antropológica. Hola. Pues nosotros vamos a hablar de teatro, así que definitivamente somos los posmodernos aquí. Bueno, yo explicaré la primera parte de la frase, que es la praxis teatral como proceso político, y Iván se encargará de explicar lo que sería la mirada antropológica. ¿Por qué utilizamos la palabra praxis? Es una palabra que a mí me la pasó Iván, que la cogió de Gramsci, Y lo que hace es engarzar el pensamiento con la propia acción, es decir, es una práctica en una dirección política concreta, ¿no? Por otro lado, teatral, ¿por qué elegimos el teatro? Pues principalmente porque trabaja con material humano, ¿no? Trabaja con el cuerpo, trabaja con la piel, trabaja con las emociones, con esas resistencias, con esos hábitos que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida, y luego trabaja con hechos y con situaciones, ¿no? ¿Cómo se entrena un actor para salir a la escena, ¿no? Esta es una de las partes para nosotros clave, ¿no? No solo entra en juego la inteligencia discursiva, al igual que en nuestras propias vidas, ¿no? No solo estamos educándonos a través de discursos, a través de palabras. No solo hay una transferencia consciente de la información. En realidad, el trabajo del actor o el entrenamiento actoral es un proceso de aprendizaje que va desde lo corporal, que entra desde lo corporal, que parte desde lo corporal y el cuerpo en todas sus dimensiones, como he dicho antes, ¿no? Una de las claves que cuando nos estamos formando como actores, como actrices, continuamente nos machacan los profesores es la de desaprender, ¿no? Cuando quieres intentar hacer algo o abordar un personaje que no eres tú, tienes que olvidar quién eres, entre comillas. Nunca puedes hacerlo realmente, pero esa es la dirección que tienes que buscar continuamente, ¿no? Para ello, lo realmente, 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 esto es muy personal, pero la mayoría lo repite, es clave, es la escucha. Y antes justo ha salido, digo, voy a decir escucha, verás, me van a saltar aquí todas. La escucha total. Boal, que es uno de los grandes renovadores del teatro político del siglo pasado, habla de sentir todo lo que se toca, de escuchar todo lo que se oye y de ver todo lo que se mira, que parecen obviedades, pero no lo son realmente, ¿no? Y es una escucha total en dos sentidos, en dos dimensiones. Una dimensión es la interna y otra es la dimensión externa. Interna en el sentido de cómo estoy yo, cómo está mi cuerpo,
para luego poder ver cómo están los demás con los que estoy interaccionando, cómo está el espacio, cómo está la atmósfera, cómo están las energías. Claro, aquí ya entra en juego el otro, ¿no? La alteridad, el equipo en el que la actriz, el actor se entrena, ¿no? Fundamental la desinhibición cuando estás trabajando. La desinhibición ya implica que te empieces a quitar esas, no sé, esas resistencias, esos pesos que podemos tener. Fundamental la confianza y fundamental el grupo, la relacionalidad del trabajo, ¿no? Lo clave también es el espacio, que se convierte en un espacio de juego, en un espacio de lo posible, un espacio para la creación, ¿no? Claro, hasta ahora todo esto lo podemos ubicar meramente en lo que es la escena, el espectáculo, ¿no? Pero para nosotros ese espectáculo en realidad es una parte más del proceso. Queremos rescatar el valor de uso del teatro frente a este valor de cambio que la industria espectacular nos ha impuesto, ¿no? Tenemos que ir a ver teatro y punto pelota, pagas allí y ya está. Para nosotros lo importante es ese proceso creación frente a esa obra final acabada, que para nosotros es una parte importante, porque cuando estamos trabajando, a la hora de mostrar a los demás, tenemos que, de nuevo, quitarnos muchos miedos, muchas resistencias, echarle valor, empoderarnos, pero insisto que a mí no me importaría seguir un proceso y no hacer una obra final, ni mostrarla. No negamos con esto la capacidad de agencia de las obras de arte, la capacidad de generar una acción dentro de lo social, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿estamos hablando de teatro? ¿Qué tipo de teatro, no? Claro, es un teatro, pues cuando vas a ver una obra puedes ver una comedia de situación que te puede dejar más frío que otra cosa, ¿no? Pero nosotros lo interesante es trabajar un teatro político, un teatro que busque visibilizar el funcionamiento de esas estructuras de poder que nos atraviesan y que median nuestras relaciones, ¿no? Como decían las feministas, lo personal es político, ¿no? Y por ello, durante los procesos de este trabajo teatral que nosotros defendemos, es fundamental trabajar las propias estructuras de opresión que el colectivo detecta e identifica en sí mismo, ¿no? Boal hablaba de que esta práctica teatral es un ensayo para la revolución, y él lo que intentaba hacer era desarrollar una red de laboratorios sociales, que le llamaba él. ¿Cómo vemos esta práctica? ¿Qué efectos produce en los individuos? Nosotros hemos enfocado esta práctica como una tecnología del yo, recogiéndolo de Foucault, como unas prácticas de subjetivación, de producirnos a nosotros mismos, ¿no? De hacernos a nosotros mismos, frente a esas verdades normalizadoras que nos vienen, ¿no? Dadas directamente. Pues ahora Iván nos va a explicar un poco qué herramientas teóricas estamos barajando, utilizando para abordar esta investigación. ¡Ey! Wow. Pues eran súper chulas, lo siento. Bueno, tenemos fotos incluso, o sea que esto es completo. Bueno, Arratsaldeon, Iván Naiz, eskerrik asko nuevamente por la invitación. Este es el segundo año acá con ustedes. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido por parte de Euskal Herria en todo este año que he vivido en Tolosa e incluso la propia posibilidad de compartir en seminarios o conversaciones con Marta Luján o con Mariluz Esteban, con Miner, con Teresa del Valle, que también está por acá. Y bueno, le vamos a presentar un poco. Le vamos a presentar un poco. Bueno, cuando pensamos en antropología teatral, generalmente pensamos en autores que quizás les suenen si se dedican al mundo del teatro, como Peter Brook, Eugenio Barba. Y hasta ahora es coger el arte y utilizar la cultura para mejorar el arte que se hace en escena. Esto es lo que harían hasta ahora la antropología del arte en sí misma, la antropología del teatro, perdón. Sin embargo, hay autores como Jerzy Grotowski que ya empiezan a ir más allá y empiezan a hablar del actor santo, como hay una transformación de todo actor, actriz que hace teatro. Por eso nos interesaba también el término de tecnología del yo, por todo ese proceso de construcción hermenéutico. A nosotros nos interesa mucho más antropología de la performance y nuestro punto de partida, jamás el de llegada, pues son Víctor Tanner o Richard Schechner, que son autores que trabajan, pero desde nuestro punto de vista, mucho más reguladores del conflicto, es decir, el conflicto como aquello que pasa para que la sociedad continúe. Nosotros nos anclamos mucho más en teorías que pueden partir incluso de Norbert Elias en muchos casos, y es como el conflicto se convierte en una parte para que la sociedad vaya cambiando, transformándose. Por lo tanto,
nos interesa mucho recoger la antropología de la performance como punto de partida, pero no centrarnos en la representación, sino centrarnos en el proceso de construcción ontológica del ser social. Partimos también mucho de George Lukács en su parte de estética y vemos que hay un trabajo de relación entre la vida y la obra de arte continuamente. Vemos aquí, fíjense en las fotos, incluso muchas de ellas aparece Gorka, en otras, no sé si en estas, en algunas estoy yo, este es Lloyd Wakwan, no, no ninguno de nosotros, más guapo Wakwan. Y vamos a ver fotografías en las cuales nosotros estamos dialogando con nosotros mismos y con nuestra propia capacidad de sujetos que quieren luchar. Por eso estamos siempre hablando de una teoría del hábitus militante. Recogemos la teoría de hábitus militante también como punto de partida, ya Gorka problematizará con ella al final de la ponencia. Para nosotros es fundamental entender cómo ese hábito se va conformando, se va realizando y, como diría Bourdieu, por estructuras estructurantes y todo esto que ya sabemos, que va cambiando y que sigue cambiando en un futuro. Para nosotros nos interesa mucho partir de la noción de que el arte es transformador, eso lo defienden autores como Gadamer, En verdad y método, Dewey, pero sin embargo en ningún momento se han parado, y esa es una de las críticas que le hace Bourdieu en Las reglas del arte, han dicho cómo se objetiva ese cambio. Ustedes dicen que el arte es transformador y paran ahí como si ya fuera una metafísica que tenemos que entender. Sin embargo, autores como Bourdieu o también Rancière, cuando están hablando y se están haciendo preguntas muy interesantes acerca de la transformación del arte, intentan explicarlo desde una hermenéutica del texto, es decir, desde si fuéramos a ver la obra teatral como lo que vemos, como si yo fuera a describir aquí a Gorka lo que está haciendo o una obra teatral como un texto. Es como intentar describir la Inglaterra isabelina desde las obras de Shakespeare como texto. Y a nosotros nos interesa mucho más cambiar esa hermenéutica del texto por una hermenéutica del sujeto. Y no solamente sería en este caso Michel Foucault, sino también Paul Ricoeur, cuando nos está hablando de toda esa dramaturgia que se va haciendo en la historia de ese ser humano. En este caso, a nosotros nos interesa, obviamente, el lado político, como ya ha comentado Gorka. Otro texto para nosotros también importante y que marca un antes y un después es de Judith Butler, del 88, Gender Trouble. Y nos interesa mucho toda esa fenomenología que ella está estudiando desde el enfoque fenomenológico de Merleau-Ponty, como los posibles que tiene el cuerpo. Y a nosotros nos interesa dar ese giro hacia los posibles que nos da la escena y nos da el proceso de creación. Por eso nos interesaba recoger en Augusto Boal toda la parte de ensayo de la revolución. Y ya para terminar, antes de partir con las últimas partes, me interesa recoger a dos autores que ya hemos citado. Augusto Boal desarrolla toda su tecnología de técnicas en América Latina, recogiendo diversas becas, las que le dan pues, Castelo Branco, las que le dan Pinochet, becas de exilio, porque está continuamente marcado por dictaduras en las cuales él mismo es torturado. Y cuando llega Boal a Europa, dice, es que el europeo no tiene una coerción directa que se encuentre. El europeo tiene el policía en la cabeza, el poli en la cabeza, y a partir de ahí empieza a desarrollar una serie de técnicas para liberar. Michel Foucault, en el Antiedipo, en el prólogo, aunque el libro no sea de él, pero sí el prólogo, está diciendo que la obra está dedicada, entre otras, al fascista que cada uno tiene dentro. Y esta es una de las partes que a nosotros nos parecen impresionantes, la subjetivación, cómo nos podemos convertir en sujetos que quieran luchar, o como diría Foucault, con mucho cuidado, siempre lo dice, con mucho cuidado, que queramos ser liberados. Y como diría Freire, nadie libera a nadie, cada uno se libera a sí mismo, pero al mismo tiempo es en comunión, es casi una paradoja, tiene que ser intersubjetivo. ¿Qué riesgos nos encontramos con este tipo de investigación? Y que nos hemos encontrado, en mi caso también personal, con una etnografía de 5 años en Teatro de la Escucha, que son una escuela de teatro cristiano de base que trabajan en Madrid. Por un lado, nos encontramos el primer riesgo, que pues, se puede utilizar el teatro como terapia, y esto sería también lo que nos avisa Eva Yus en toda la salvación del alma moderna, cómo alguien puede empezar a hablar de sus problemas personales y quedarse ahí sin ir a lo político, sino centrarse solamente en unos problemas que me encierran a mí y en mi propio yo, y volvemos entonces a retrotraernos a la salvación del alma moderna. Y otra de los riesgos que nos encontramos también sería en este tipo de grupos la producción de conocimiento que trae el líder carismático. Es algo que también que Bourdieu avisa cuando habla de la producción de la creencia, cómo hay un líder carismático que a medida que él conoce y el resto no se empodera y empieza a hacerse un arte que ya es un arte constituido y nunca constituyente, porque es las ideas políticas que tienen una persona en la cabeza y que no son ideas vivas, que es lo que nosotros intentamos rescatar.
Y Gorka, si otra de las cuestiones sería conocer cuál es el alcance o el recorrido que tiene después de ese proceso en lo que serían nuestras vidas, el impacto que tiene ese aprendizaje que hemos llevado a cabo en la creación colectiva. Creación colectiva que también, pongo entre comillas, yo estoy organizado en un grupo de teatro Las Oprimidas y hacemos un trabajo colectivo, pero muchas veces esas estructuras que no son visibles de poder, es necesario trabajarlas, ¿no? Cuidarnos, como se suele decir. Sin cuidarnos tanto que vamos a que lleguemos a primar, digamos, el sujeto, como ha dicho el individuo, frente a lo comunitario. Esto es una continua lucha ahí, ¿no? Por otro lado, una cuestión que queríamos problematizar es el tema de este hábitus que al principio empezamos a manejar y que después se nos quedaba un poco corto porque estamos en un espacio de creación, ¿no? Que, no sé, como ontológico, ¿no? Esa creación del ser, del sujeto. Y veíamos que Bourdieu sí que explica bien lo homogéneo, pero cuando empezamos a hablar de la heterogeneidad, parece ser que se nos quedaba ahí un poco corto, ¿no? Entonces estamos un poco trabajando esta cuestión. No explica bien la divergencia, la cuestión de la imaginación, y sé que son términos así como, ya entramos en lo psicológico, esto es antropología, esto que no es, bueno, ya sabéis la discusión esta, ¿no? Pues también, solo quería exponer un par de ejemplos personales, porque yo no he hecho ningún trabajo de campo aún, pero, por ejemplo, me queda un minuto, así llego. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en mi grupo de teatro de las oprimidas, opresiones de género, me río porque estoy en el máster de género, estoy en opresiones de género, he estudiado aquí, en el grado, teóricamente, no sé si soy bueno o no, he leído un montón, seguro, vamos, que las profas lo saben, las profas lo saben. Pero claro, hay cosas que uno las ha aprendido de otra manera. Yo he estado 20 años jugando a fútbol en un universo masculinizado totalmente. Entonces, ¿cómo me puedo yo desprender de todo eso? No solo mediante discursos teóricos. En uno de los ejercicios que estábamos haciendo en mi grupo, estábamos jugando en el patio siendo niños, ¿no? Claro, yo hago un ejercicio de imaginación y cuando me pongo a jugar, pues me pongo a jugar y me olvido y soy un niño, ¿no? Entonces estamos en el patio y claro, efectivamente, todas estas lecturas que tienes de que los chicos realmente cogen más espacio, las energías, pues claro, cuando lo siento, lo percibo y veo mi cuerpo cómo se despliega y no quiero jugar con las chicas a fútbol porque las chicas no juegan a fútbol y paso de ti. Y, o sea, todo esto, fin. Lo siento. Time out. Nada, en el próximo todo capítulo. Todo esto es otra manera, ¿sabéis?, de entender y de comprendernos, ¿no? De comprenderme a mí, de quién soy y por qué. Ya. Ya lo siento, pero me han dicho que lleve el tiempo a rajatabla. Bueno, pues mientras se prepara Ernesto García López, os digo el título de su comunicación, que es La construcción social del activismo. Reflexiones etnográficas en torno a la producción de subjetividades políticas en una asamblea barrial del 15M en Madrid. Bueno, pues, buenas tardes. Si la antropología es una suerte de parteaguas donde se trata de hacer familiar lo extraño o extraño lo familiar, probablemente yo me situaría en el segundo de los escenarios. Es decir, yo he sido básicamente activista y muy en menor medida antropólogo o etnógrafo. Y para mí la llegada a la etnografía, y sobre todo al tipo de etnografía que quiero plantearos, tiene que ver con tratar de hacer extraño aquello que para mí era normal, que era participar en espacios políticos. Digo esto porque el enfoque de lo que es mi objeto de trabajo, que básicamente son los procesos de construcción de subjetividad, ha partido de intentar hacer una mirada contraria. Cuando hablamos de subjetivación, subjetividad, siempre lo pensamos en clave de la construcción de un sí mismo, ¿no? Compleja, dialéctica, pero a mí me interesa sobre todo ver no tanto el proceso de construcción de una identidad, ¿no? Las identidades colectivas de Meluche, los movimientos sociales, sino más bien los procesos de desanclaje de lo que realmente somos. Ah, faltaba el botón, disculpa. Que como es rojo no lo ve. Vale. Vale, pues sobre todo me interesaban los procesos por los cuales nos desanclamos
hacemos eso que llamaba Luhmann las alternaciones, es decir, una suerte de nuevas resocializaciones, y en el marco de los movimientos sociales es uno de esos espacios, para tratar de problematizar aquello que somos, ¿no? En ese sentido, el trabajo un poco que vengo simplemente a esbozar tiene que ver con una experiencia personal de militancia en un entorno que era una asamblea barrial del 15M y cómo, por lo menos en mi observación y en mi participación, me iba dando cuenta que más que la construcción de una identidad, que también, lo que ahí se estaban produciendo, por lo menos es la propuesta que traigo, es un conjunto de situaciones, de procesos, de disyuntura, es decir, de rompimiento con respecto a lo que muchas de las personas que allí estábamos éramos. Y estos eran procesos de rompimiento profundamente encarnados, es decir, que tenían traducciones corporales, emocionales, políticas, sociales, psicosociales. Y por tanto, lo que a mí me interesaba más es plantearme los procesos de subjetivación en el contexto de las asambleas barriales, aplicando una mirada que diera cuenta precisamente de esos procesos de disyuntura. Bien. Las asambleas barriales, me imagino que la mayoría de las personas que estáis aquí lo sabéis, en un momento determinado, al menos en la ciudad de Madrid, que es de la que provengo, la asamblea, lo que había sido la asamblea sol, la acampada, se decide levantar, se traslada a los barrios y a partir de ese momento se despliega en un conjunto de asambleas con un fuerte contenido barrial, muy importantes, en particular en la que yo participé, que fue en la asamblea de Lavapiés, por hacernos una idea, su primera asamblea barrial fueron más de 1,000 y pico personas, lo cual es una asamblea importante, ¿no? Y ahí se fueron desarrollando un conjunto de trabajos de carácter organizativo, internos y de socialización cotidiana, ¿no? De hecho, si observamos algunas de las asambleas barriales, en particular, por ejemplo, aquí he traído dos, la de Malasaña y sobre todo la de Lavapiés, nos damos cuenta cómo la asamblea barrial, lo que inicialmente era un espacio de organización política en el marco de un movimiento más amplio, como era el 15M, paulatinamente se va convirtiendo en una suerte de espacio transversal en interacción con otras muchas realidades barriales. Aquí, por ejemplo, les intento construir un esquema, ¿no?, que toca en muchos aspectos, que tocan aspectos de organización político-social, económica, ocio, cultura, es decir, cada vez más son espacios de socialización de toda una vida, no solamente ese apartado de vida que podemos llamar la militancia sociopolítica. En esta asamblea barrial se producían actividades culturales, sociales, actividades puramente productivas incluso, económicas, laborales, y en ese sentido me parece que ahí, en esos procesos de disyuntura o de ruptura, es donde podemos intentar identificar algunas de las variables de construcción de subjetividad. Bien, avanzo rápido. Si hacemos una mirada más o menos a la literatura que ha estudiado movimientos sociales y en particular asambleas barriales, yo creo que podríamos identificar como tres grandes bloques, ¿no? Por buscarle correlatos socioantropológicos, las experiencias de asambleas populares, por ejemplo, en Buenos Aires después del 2001, ¿no?, nos dan cuenta, algunas de esa literatura, de algunos de estos procesos de desanclaje con toda una socialización previa, ¿no? O el trabajo que, por ejemplo, Estalella, Adolfo Estalella, está aquí con Sinso de las asambleas populares 15M en Madrid, amueblamiento del espacio público, o lo que ahora están siendo, por ejemplo, estudios de asambleas post-15M barriales en Barcelona. En cualquier caso, para mí, los elementos sustantivos, y voy ya a lo que sería el trabajo etnográfico propiamente dicho. Yo parto de tres nociones, que son las que me ayudan a orientarme. Por un lado, la noción de subjetivación más o menos clásica de Foucault, que no voy a explicar porque la mayoría ya la conocéis. En segundo lugar, las nociones de subjetivación política de Laplantine y de Tassin, que sobre todo lo que plantean es que los procesos de subjetivación no son procesos necesariamente de construcción identitaria, sino fundamentalmente de desanclaje de las socializaciones precedentes. Y en tercer lugar, lo que sería la noción de experiencia social, por entender que esa construcción subjetiva se da en las interacciones entre las lógicas de integración, subordinación o reproducción con las lógicas de insubordinación o de ruptura. A partir de ahí, la propuesta que planteo, que me quería compartir con vosotras y que es una propuesta en construcción, tendría que ver con intentar dar cuenta de esos procesos de desanclaje o de subjetivación política en la interacción de tres tipos de economías. Economía en un sentido amplio del término, ¿vale? No me refiero a una visión meramente econométrica, ¿no? Por un lado, lo que Fassin llama economías morales, es decir, el conjunto de valores, normas que construyen mundos sociales, ¿no? Por otro lado, lo que Donatella de la Porta denomina economías libidinales, es decir, el papel, el rol que juegan las emociones
en la construcción y en el despliegue de los movimientos, y en tercer lugar, en las economías políticas. Y son precisamente en las interacciones, porque en mi propuesta funcionan como tipos ideales, digamos, ¿no? Como categorías puramente analíticas, pero que luego en la realidad parecen completamente entremezcladas unas con otras, es en la interacción de estos tres tipos de economías, tanto de manera individual como grupal, donde podríamos rastrear o encontrar algunas de esos procesos de subjetivación. Cuando hablamos de economías morales, ¿cuáles son algunas de las dimensiones que me parece interesante atender, mirar, observar, ¿no? Y experienciar también, porque ya digo que yo vengo más en el ámbito de la participación? Por un lado, lo que llamaríamos los imaginarios sociales, ¿no? Los marcos cognitivos también, y sobre todo lo que más me interesa, las estructuras de plausibilidad. ¿En qué medida venimos de socializaciones que marcan tipos de estructuras de plausibilidad, lo que tiene sentido, lo que es sentido común, y cómo precisamente en esta asamblea barrial lo que se hace es una labor de deconstrucción de esas estructuras de plausibilidad aparentemente intocables y férreas, ¿no? Luego diré un ejemplo donde creo que se encarna bien eso. A su vez también la construcción de identidades colectivas, que en el fondo vendría a ser una parte más de estas dimensiones de economías morales. Y por último, los propios universos simbólicos o estéticos que se producen y que tienen un cierto rol. En cuanto a las economías libidinales, algunas de las dimensiones que me interesan y que trato de recoger en la etnografía tienen que ver con toda la interacción que se produce entre cuerpos en sus dimensiones de la antropología más o menos fuerte que está trabajando estos temas, la propia Mariluz Esteban, Nancy Sepper Hughes. Y luego, sobre todo, me interesa también la relación entre movilización, movimiento social, sujeto y objetos, la copresencia que en el espacio tiene la habitabilidad con los objetos y toda la dimensión de agencia que la propia cultura material tiene en la movilización. Junto con eso, intento atender dimensiones puramente o fundamentalmente emocionales, es decir, hasta qué punto los movimientos sociales producen subversión emocional y tienen producción emocional potente que articula esos desanclajes con respecto a los universos emocionales en los cuales hemos sido socializados. También otra dimensión para mí reciente tiene que ver con la coexistencia de distintas temporalidades en los movimientos sociales, ¿no? Nada tiene que ver la temporalidad del tiempo histórico vivido, por ejemplo, en la Acampada Sol, se nos hablaba antes de acontecimiento histórico, que la temporalidad que habita en la cotidianidad de la participación en una asamblea barrial que se reúne todas las semanas en grupos de trabajo los martes y miércoles. Ahí hay dos temporalidades que tienen una función política y una función también subjetiva. Y por último, dos dimensiones, una que ya ha salido aquí, que es esa especie de micro sociología de las sociabilidades, ¿no? De esos vínculos sociales aparentemente débiles, pero que construyen enormemente ese hábitus militante del que nos daba cuenta antes Iván. Y el último de los elementos que me parece también importante destacar son lo que podríamos llamar capitales eróticos. Es decir, hasta qué punto en el marco de las asambleas, dimensiones que aparentemente, o a mi juicio, han sido poco exploradas, que tienen que ver con el propio capital erótico de la persona que participa, que no solamente tiene que ver con belleza o con lo que queramos llamar, sino también su uso de ese tipo de habilidades sociales en el contexto de la movilización, porque además el reparto de estos capitales nunca es equitativo, aparece enormemente segmentado, me parece una dimensión importante. En las economías políticas, bueno, aquí sí que creo que hay más o menos cierto consenso en muchos ámbitos de que se trata de dar cuenta de ese hábitus militante a través del concepto de trayectorias militantes, y sobre todo destacaría dos dimensiones que también me interesan en la etnografía, que es la distribución, los procesos de aprovisionamiento, producción, distribución y consumo de diferentes capitales políticos en el seno de la Asamblea Barrial. Y para acabar esta parte de economía política, me parece fundamental incorporar todos los aprendizajes y las miradas, las lentes que nos propone la economía feminista a través de las transacciones del cuidado, ¿no? ¿Cómo se producen esas transacciones del cuidado en el marco de una asamblea barrial? Bien, ¿dónde trato de encarnarlo esto o dónde intento rastrear las interacciones entre estas distintas economías? En el caso de la Asamblea de Lavapiés, me parece especialmente paradigmático un momento que vivimos, que fue la ocupación de un solar que estaba en un espacio bien visible del barrio. Era un solar ocupado anteriormente por unas viviendas bastante antiguas en el barrio, fueron derribadas. Ese solar se hace con él el IBIMA, que es la empresa municipal de la vivienda, y que inicialmente iba a construir vivienda social.
esa vivienda social no se construye, llega la burbuja inmobiliaria, mejor dicho, la crisis de la burbuja inmobiliaria, queda absolutamente vacío en el centro del barrio y ese solar un buen día es ocupado por la asamblea. Y el solar empieza a convertirse en un eje nodal de habitabilidad, de vivencialidad, de todo un conjunto de dimensiones cotidianas por parte de mucha de la gente de la asamblea y vecinos del barrio. De pronto empieza a convertirse en un lugar de reunión, de encuentro netamente político, pero también empieza a convertirse en el lugar, por ejemplo, de huerto urbano, al mismo tiempo es el lugar donde se hacen las fiestas alternativas del barrio, al mismo tiempo es el lugar donde se hace el festival de cine de Lavapiés, al mismo tiempo es donde se hace el comedor popular que se organiza desde una de las comisiones, al mismo tiempo es el lugar de encuentro ordinario, simple y llanamente, una tarde de domingo que hace calor y que estás con tus amigos, con tu grupo de referencia. Y es el lugar donde empiezan a encarnarse un conjunto, un despliegue de economías que desde mi punto de vista dan cuenta de hasta qué punto la habitabilidad de ese espacio del solar empieza a desanclar a muchas de las personas que participan de lo que había sido su anterior experiencia vital en el barrio. Anteriormente al solar, mucha de la gente que va a participar no necesariamente tenía esa vivencia del barrio. De hecho, recuerdo en algunas entrevistas que hice a posteriori cómo la vivencia del solar ocupado, del solar liberado, mejor dicho, porque no se hablaba de solar ocupado, sino de solar liberado de lo que era la institución. Cómo la experiencia del solar daba, sobre todo en lo ordinario, les permitía repensarse en el barrio, hasta el punto de que algunas de las personas decían que no habían redescubierto el barrio hasta no participar en ese solar liberado. Son gente que llevaba muchos años en el barrio. Por eso digo que la clave de subjetivación para mí no era tanto dar cuenta de la construcción del sí mismo, sino dar cuenta de los procesos en devenir que te van desanclando de lo que había sido tu experiencia previa anterior en un mismo espacio sociogeográfico. En ese sentido, esto es simplemente una viñeta etnográfica, es decir, este solar liberado se va comportando paulatinamente como un lugar de interacciones de esas distintas economías que en un momento determinado, y aquí tiene que ver, por ejemplo, con las fiestas barriales, con las fiestas alternativas barriales, va a configurar buena parte de diferentes sujetos políticos que después van a participar en otras muchas acciones políticas. Bien, en principio, esta era un poco la idea que quería compartir con vosotras y desde ahí poderlo discutir. Es decir, ¿en qué sentido, en qué medida, cuando hablamos de procesos de subjetivación, nos empeñamos sistemáticamente en el estudio del proceso de construcción, cuando quizá desatendemos, por lo menos me parece, en el ámbito de los movimientos sociales, cómo el propio movimiento social o la participación ayuda fundamentalmente a deconstruir la socialización que traíamos anteriormente? No es que exista una ruptura, es decir, traigo una socialización, rompo con ella, tengo una nueva socialización, sino que es el proceso de disyuntura y de reconstrucción constante donde para mí sería el elemento clave. Lo que pasa es que tradicionalmente creo hemos mirado los procesos de subjetivación solo desde el marco identitario y menos desde el espacio de ruptura. Y yo lo dejo aquí y casi prefiero el debate. O sea que, gracias. Gracias a los ponentes y a las ponentes, porque no solamente os habéis adaptado, sino que en algún caso incluso no habéis cubierto todo el tiempo. Ahora, no sé, tenemos hasta y media, tenemos 5 minutos, no sé si podríamos alargarlo hasta 10, como lo ve la organización, y hacer como se ha hecho antes las preguntas, cogeríamos todas las preguntas y se contestarían en 10 minutillos. ¿Sí? ¿Le robamos 5 minutos a...? Vale. Bueno, pues haríamos un turno cerrado de preguntas, recogeríamos y bueno, hasta quede hasta los 10 minutos. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? Ay, voy a ir a tu lado. ¿Alguna más para ir cerrando el turno? Va a ser un turno cerrado de palabras, ¿eh? Que no nos va a dar tiempo y es muy tarde ya. Pues no, muy rápido, un comentario para Noemí y otro para Ernesto. Me ha parecido muy interesante el ejercicio comparativo que haces, porque en el 15M yo creo que nos faltan ejercicios comparativos y no tiene nada que ver unas asambleas con otras o unas ciudades con otras. Lavapiés, que es donde yo estaba con Ernesto, y Asturias no tienen nada que ver. Pero lo que no me ha convencido tanto es esas categorías analíticas de afectados, no afectados. Pero entonces yo te sugeriría,
Por ejemplo, has mencionado antes cómo se discute si un asunto era o no responsabilidad de la Asamblea, ¿no? Si era un asunto político. Entonces, no sé si ese es uno, es una buena beta para entrarle a las asambleas, es decir, qué se define como político en cada una de ellas, porque tenemos mil y una definiciones de lo que es político, ¿no? Buscamos un autor y encontramos muchas definiciones. Entonces, en las asambleas del 15M o en las de vivienda, yo diría que todas ellas están negociando nuevamente qué es lo político. Y para Ernesto, yo también he manejado en la presentación esta mañana lo de la figura de la liberación, ¿no? Hablando de la pedagogía. Entonces, no sé si las tres economías que has manejado, que tengo la impresión de que eran categorías analíticas que has manejado, pero yo no sé si podríamos pensarlas como empíricamente, es decir, liberar el solar de Lavapiés es liberar nuevas economías en la ciudad. Esas tres nuevas economías. Bueno, a mí me cuesta bastante hablar delante de la gente y es la primera vez que cojo un micrófono en la mano, pero lo tengo que hacer, ¿no? Porque lo siento así. Y creo que es un momento de ver un poco cómo está el mundo, ¿no? De expandir nuestra conciencia, de ver que no somos los únicos que estamos sufriendo, que hay muchísima gente que está pues sufriendo, que algunos están en la cárcel, otros están pues sometidos, otros desaparecidos, otros pues que han perdido a sus seres queridos y que nos unen muchas cosas, ¿no? Nos unen muchas historias, muchas raíces desde siempre, ¿no? Y que hemos estado de alguna forma un poco despistados dentro, ¿no? Como poniendo atención a lo que nos separa, de alguna forma, en vez de a lo que nos une, ¿no? O sea, yo creo que es un momento de hacernos conscientes de que tenemos la capacidad de crear, que tenemos la capacidad de crecer y de creer, ¿no? Y que el arte puede ser una herramienta muy, 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 muy eficaz en ese proceso para que podamos empezar a, no sé, a vivir de otra forma, ¿no? No tan entre blanco y negro, esto es bueno, esto es malo, sino a ver diferentes posibilidades y bueno, eso. No sé si se ha entendido. Sí. Bueno, a mí al hilo ya no solamente de las últimas posiciones que han parecido francamente buenas, sino igual como el impacto que yo he ido percibiendo desde esta mañana, desde yo aparecí a las 11 de la mañana, es la actualidad de las ciencias sociales y el poder de las ciencias sociales. Primero, por la capacidad de análisis y sobre todo porque es un análisis que está enraizado y al mismo tiempo está apoyado por todo un pensamiento, por toda una reflexión y además por distintas escuelas. Luego también porque se ha ido incorporando lo que son los análisis feministas, que yo sí que considero que ha sido uno de los grandes avances en las ciencias sociales y más allá de las ciencias sociales, porque se ha participado también desde fuera de las ciencias sociales, ¿no? Entonces estoy como impactada al ver también la diversidad de los ejemplos que se han puesto aquí de los análisis de esa actualidad. Al mismo tiempo, yo creo que es peligrosa esa actualidad, ¿no? Porque, desde luego, hay muchos elementos que llevan a un análisis, llevan a un contrapoder y ponen de manifiesto, como si dijéramos, las miserias de los análisis políticos y, sobre todo, de las prácticas políticas, ¿no? Y simplemente quería comunicar eso. Creo
que ya las últimas, hay una palabra, ¿hay alguien más quiere hablar? Ya la última, es la última oportunidad que tenéis. Vale, pues nada, la última palabra y ya. Yo quería plantear a bueno, la compañera y los compañeros que están trabajando el tema de las asambleas de vivienda, las asambleas barriales, el tema de las PAT y todo esto. Y un poco revisando cuál es un poco la labor de investigación desde la universidad y todo esto, no sé cómo tenéis enfocado estos trabajos, estas investigaciones que estáis haciendo, qué función puede cumplir para esas realidades, para esos movimientos, para esos sujetos, qué tipo de interacción, cómo entendéis esa parte, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para quién se hacen estas investigaciones? Aparte, evidentemente, para nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Para algo más? ¿Está eso conectado con esos propios sujetos colectivos? ¿No? O sea, por ahí, a ver qué tipo de reflexión tenéis un poco armada, ¿no? sobre esto en concreto. Respecto a esta última pregunta, yo diría que bueno, o sea, mi estudio en principio bueno, tenía como objetivo un análisis, o sea, profundizar un poco en el entendimiento de las dinámicas y intentar entenderlas un poco más. Pero bueno, luego también, por supuesto, esto quizás es un poco ideal, pero era también un poco mi idea. Me hubiera gustado o me gustaría devolver un poco este estudio también a esos movimientos sociales, o en este caso a las asambleas populares de vivienda, porque claramente tenían un problema en la de Tetuán, por ejemplo, con esto de la participación, cómo la participación está concentrada en unos pocos, y se quejaban mucho, o sea, de una manera manifiesta, de cómo la asamblea era poco dinámica y querían que los afectados participaran más, por ejemplo, o sea, era un problema manifiesto, y entonces me pareció muy interesante y también útil para ellos investigar otra en la que los afectados pues estaban participando mucho más y la dinámica era muy distinta y mucho más participativa, aunque las dos eran muy eficientes y muy activas, pero se quejaban de esto, ¿no? Entonces me pareció que también podía ser útil para el propio movimiento social. Y bueno, sí, estos análisis pues también idealmente a mí me encantaría que sirvieran como para prever la acción social un poco, no sé si esto es posible, pero de alguna manera, entendiéndolos, ¿no? Viendo que hay algunas relaciones, pues decir, bueno, si estas relaciones de este tipo, pues es posible que la dinámica resultante sea de esta manera, o bueno, de alguna manera, quizás en un futuro poder, yo qué sé, participar, o sea, entender mejor estas dinámicas para... Sí. Y luego, respondiendo a la otra pregunta... Que aprecio el comentario, pero no sé si te refieres exactamente a cuando hablo de cómo las asambleas de alguna manera demarcan sus fronteras. Esta clasificación, bueno, sí que hago un poco de cómo ellas pues entienden que a veces algunos casos no entran dentro de su ámbito de ayuda, o al menos que se lo replantean, ¿no? Que simplemente me parece interesante de apuntar. No sé si te referías a eso, pero bueno, sí, decir que me pareció interesante porque vi pues varios casos en los que la asamblea parecía que no estaba dispuesta o había un poco de disenso en eso sobre si ayudar o no. Pues bueno, he planteado el caso de una pareja que tenía dinero, por ejemplo, entonces era una hipoteca, pero de unas personas adineradas, etcétera, que planteó problemas. Bueno, vi otros, tenía más ejemplos que no me da mucho tiempo a explicar, pero también, por ejemplo, el colectivo gitano, pues en un momento dado también salió en la asamblea como una chica española que tenía un problema de vivienda. Bueno, además de ese problema de vivienda, había pues una mujer gitana que había ocupado su patio, pues también la asamblea estaba como, no quería, o sea, se posicionó inmediatamente a favor de la chica sin querer... sin tratar el problema de la ocupación del gitano como uno más, y a mí me resultó también bueno, curioso para estudio, porque
bueno, era una asamblea donde se estaba tratando los derechos de vivienda, ¿no? Y bueno, claramente el de esta mujer gitana no entraba dentro de ese ámbito de ayuda. Entonces, bueno, o sea, simplemente como que me parecía sí, significativo ese tipo de comportamientos. Ya. Vale, pues tres cuestiones, ¿no? Preguntaba Adolfo, espacio liberado, liberar economías en la ciudad. No sé si es un espacio que libera economías. Lo que sí creo que es un espacio donde es posible la experimentación y la deconstrucción de las economías existentes en la ciudad. Y, por tanto, es posibilitadora, potencialmente, de generar nuevas economías, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un proceso en devenir. Lamentablemente, luego fue desalojado este mismo espacio y hubo que crear otros, ¿no? Y a mí me gustaría un poco poner en relación dos de las cuestiones que se han hecho, ¿no? La última que ha lanzado el compañero sobre las implicaciones, ¿no? que tiene esto, con el tema de los miedos o de las miserias, hasta qué punto las ciencias sociales, que son potentes y necesarias, pueden también desvelar ciertas miserias de la acción política. ¿Por qué creo que están relacionadas? Tiene que ver con esto de que se hablaba esta mañana de las vinculaciones entre la reflexibilidad, investigación y militancia, ¿no? Yo creo que la lógica teórica, la lógica de construcción de teoría y la lógica de la práctica social son dos lógicas distintas. Otra cosa es que esas dos lógicas, lamentablemente, se encarnan en instituciones que son distintas y que, a su vez, cada una de esas instituciones son territorios en disputa. Es decir, la institución academia, como tal, no es homogénea. Es una institución profundamente atravesada por conflictos que hay que habitar y que hay que someter a problematizaciones. Del mismo modo que la institución movimiento social es también un territorio en disputa, nada homogéneo y no necesariamente liberador en el 100% de sus situaciones. ¿Por qué lo vinculo con lo de las miserias? Voy a poner un caso. Si yo me siento con mis compañeros de militancia y de activismo en la Asamblea de Lavapiés y les digo que desde un punto de vista teórico-analítico creo, y trataría de justificarlo, que los capitales eróticos en la Asamblea marcan, por ejemplo, algunas tomas de decisión que son profundamente asimétricas, machistas y patriarcales, estoy muy convencido que la mayoría de mis compañeros, sobre todo varones, de esa asamblea me van a mandar a la mierda. Sin embargo, creo que estoy desvelando una de las miserias de la acción política. Es lógica teórica, pero no necesariamente tiene por qué ser compartida con los compañeros de activismo. Y yo creo que esa antropología en vaivén, constantemente moviéndonos en escenarios y en territorios en conflicto, es precisamente lo que esta mañana se nos hablaba del agobio, ¿no? De la investigación en el agobio. Me parece que el vaivén es positivo, porque nos obliga a estar permanentemente negociando y problematizando con nosotros mismos y con las instituciones en las que estamos. Entonces, en ese sentido, esta investigación mía es muy clara, es una investigación en un marco de tesis doctoral que tiene un objetivo de conocimiento, que tengo escasísimas dudas, tengo muchísimas dudas de que tenga la más mínima utilidad para mi asamblea. Mi asamblea va a persistir, existir por encima de mi investigación y que en todo caso podrá arrojar algún elemento analítico para problematizar la práctica política. Punto. Por lo menos en lo que a mí corresponde. ¿Agota ahí todas las posibilidades la investigación y la militancia? No. Pero creo que te hablamos más de las problemáticas de las instituciones en las que enmarcamos nuestras investigaciones. A la pregunta realizada de para quién y por qué voy a ser bastante breve, o lo voy a intentar. a nivel de lo que es, por ejemplo, la academia o también otros movimientos sociales, para lo que no es la PA, yo creo que una investigación precisamente que ahonda en lo que hay debajo de lo que sería su capa visible, permite muchas veces visualizar que con prácticas muy sencillas realmente pues puede reconstruir una identidad o conseguir que cientos de personas se movilicen. En ese sentido tiene una función pedagógica que realmente demuestra que en la PA no están haciendo milagros, sino que es más bien un taller constante de prácticas. Muchas veces incluso miembros de la PA, como Adrián Alemán, han definido la PA Barcelona como eso, como un taller de prácticas que son perfectamente transportables, en su caso han sido transportables a más de 200 nodos en todo el Estado, pero que también serían transportables, con ligeras traducciones, a otros espacios de lucha. Y para lo que es el nivel de la PA, y aquí sí que hay cierta, debo reconocer que hay cierta trampa, porque PA Barcelona sí que
es una PA bastante, que da bastante la bienvenida a todo lo que sean los investigadores, doctorandos, y disfruta bastante de ser un objeto de estudio, porque para ellos es otra forma de visibilizar lo que realizan. Y como he explicado en mi comunicación, prácticamente gran parte de su estrategia tiene una finalidad mediática. Para ellos también es agradecido en el sentido de que las devoluciones de estos trabajos muchas veces para ellos es un reflejo de la trayectoria del pasado que han tenido desde otra visión. Y normalmente ese tipo de enfoques luego lo tienen en cuenta para el futuro. Hay que tener en cuenta que la PA Barcelona, muchas veces como lo definen los informantes, es por una parte muy apasionante, en el sentido de que en el día a día hay momentos muy emocionantes, no solo al hacer acciones, sino cuando alguien recibe una acción y lo comenta en asamblea, cuando una estrategia ha funcionado, cuando de repente un banco ha claudicado y ha otorgado algún tipo de cesión, pero también es tremendamente estresante. Todos los días hay actividad y todos los días hay grupos realizando distintas tareas, diseñando distintas estrategias, y eso implica que muchas veces no tienen un momento para pararse a reflexionar de lo que significa la PA para mucha gente que se ha introducido en el proyecto una vez que este ya había arrancado. Y esto no son palabras mías, son palabras de Adrià Alemany en el documental de 7 días en la PA Barcelona. Entonces, en ese sentido, hacer trabajo de investigación en la PA lo agradece, y yo creo que otros espacios también lo pueden agradecer en este sentido de replicación de prácticas funcionales y estratégicas. Bueno, gracias a los ponentes por las comunicaciones tan interesantes. Ya siento haber sido tan pesada con el tiempo, pero es lo que había. Y ahora, pues, la ponencia de María Luz Esteban.